No me asustes, Sara. No me asustes, por favor. Es el más grande que he visto en mi vida. Dale. ¿Cómo se puede meter tanta potencia en algo así? Con esto voy a poder jugar a todos los juegos que quiera. Y más. Vamos a conocerlo entonces, a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, Tecnautas! MSI nos envió la nueva versión del super portátil que tengo en casa. ¡Chao, Martín! Y aunque te lo creas o no, aquí dentro hay un Intel i9 con una RTX 4090. ¿Entra tanta potencia adentro de un portátil, Ana? Parece ser que sí. ¡Vamos a verlo! Y gracias a MSI por patrocinar este momento tan precioso que es este vídeo. Aquí está. ¡Pero qué negro más lindo! ¡Che, es precioso esto! ¡Pero sí es la caja! ¡Me encanta esta caja, Ana! En serio, mola mucho. A vos no te mola tanto, pero a mí sí. No, sí, está bien la caja, pero no sé, es solo una caja. ¡No me juzgues, Ana! Estamos hablando aquí del MSI Raider Series. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es un tochaco. Hay una 4090 ahí adentro, Ana. Normal que sea un tochaco. Lo dejo ahí, vale. Y vamos a por más. Instrucciones, garantía. No me asustes, Sara. No me asustes, por favor. Es el más grande que he visto en mi vida. Dale. ¿Qué? Pero para un poco. Y precisamente ligero, ligero, como que no es. A ver, déjame probar. ¡Hola, miércoles! Ya tengo para entrenar mancuernas acá. Y ahora sí vamos por el portátil, que ya te puedes imaginar que también pesa lo suyo. Este es negrito, ¿eh? Cambia un poco los colores al modelo anterior. Aquí en la parte de trasera, Martín lleva un detalle aquí en rojo y aquí uno en dorado. Acá tiene la salida de las turbinas. Vemos que tiene las conexiones por detrás, Ana. Por la parte trasera, sí. Y también dos toberas enormes. ¡Por favor! ¿Qué nos encontramos ahí atrás? Cable de red, HDMI, USB-C y USB. ¿Y esas son todas las conexiones? No. Por tiene aquí, que haber más, ¿no? Sí, por aquí tenemos más y más salidas de ventilación. Esto es un Thunderbolt. Entrada para tarjeta SD, buenísimo. Por ejemplo, si querés editar vídeos. Conector de auriculares. Y esto parece que es salida de audio. Ojo, porque este tiene más salidas de audio que salidas tuve yo en mi juventud por la noche, Ana. Espérate, que no, todavía no hemos terminado, Martín. Porque por el otro lado también tenemos salida de ventilación, USB-C y dos USBs más y otra salida más de audio. Y lo que me ha llamado la atención, Martín, es esta parte delantera que va a tener RGB cuando lo encendamos. Es muy llamativa. ¿Y por abajo qué trae? A ver, tiene relieve esto, sí. ¿Viste? Acá se ve todo el hardware por la parte inferior. Acá vemos ventiladores, un sistema especializado para mantener bien fresquito durante este verano a nuestro portátil MSI. Y ahora vamos a por la prueba de calidad. La supera... Está atado, Ana, está atado en la parte de abajo. Con lo que pesa no sí, se va a levantar para nada. Y vamos a ver qué esconde el teclado, que viene muy bien guardado. Aquí tenemos a la bestia. MSI Raider GE78HX13B corta, Ana. Vemos aquí un detalle de teclas transparentes, está bien. El pad numérico, aquí otra, la tecla de encendido también es transparente. A mí me gusta el pad numérico siempre. Sí, y aquí esto de aquí se siente muy suavecito, ¿eh? Y aquí las etiquetas del i9 y la RTX para que veas que no te mentimos. Cambió el logo MSI, ¿te diste cuenta, no? Lo ha modernizado, ¿no? Sí, han hecho un rediseño. Y acá también se ve la salida de las toberas. Me llaman la atención estas teclas, para que quede claro cuáles son, ¿no? Ah, oh, pues molan. Lo chupamos a la corriente con este armatoste y empezamos la instalación. Bueno, primero encendelo a ver si vino cargado o no. Me genera siempre la intriga. Sí. ¡Oh! 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 ¿Lo viste eso? No. Ah, ¿ves cómo yo te decía que esto tenía que tener RGB? Que llamaba la atención. ¿No te acordás que en el modelo anterior también tenía RGB? Pero ese sí. RGB es distinto. Tiene como unas salidas raras. Tenemos aquí también, ¿sí?, en las teclas transparentes, ¿eh? Muy chulo el efecto. Me ha gustado. Y también en esta. Sí. Y antes he dicho que esto era un USB y no lo es. Es para conectarle a la corriente aquí al portátil. Ya que estamos mirando por detrás, también tenemos logo RGB de MSI. Y decimos que es un peso pesado, ¿pero qué tan pesado? Vamos a averiguarlo ya mismo. En este caso, 3 kilitos. Muy distinto a lo que había antes, ¿eh? Es como que son unos píxeles grandotes y cada uno con lucecitas que combinados así le dan un punto muy particular. Decir que es una pantalla que va bastante bien para nosotros porque no tiene muchos brillos ni nada, es bastante mate y eso aquí me facilita la vida. Como tiene que ser, Ana, sin reflejos. Quedan bonitas con reflejos, pero después cuando las quieres usar son una molestia.
es una pantalla de 17 pulgadas, IPS de 2560x1600, así que es un poco más de lo que sería comúnmente llamado el 2K, por lo cual me parece unas medidas perfectas, Ana. Y todo esto además a 240 Hz. Mediante las distintas salidas que tiene, además de esta pantalla principal, le podemos enchufar tres pantallas, o sea que tendríamos cuatro pantallitas para jugar a lo que quieras. Pero mirá acá los 2560x1600 y estábamos desperdiciando nuestra vida, Ana, porque estábamos en solamente 60 Hz. Ahora pasamos a los 240 y que se acabe el mundo. Mira, mira, ya me parecía que no iba del todo fluido. Esto es majestuoso. Tiene que sonar bien esto, porque acá tenemos dos altavoces que son los normales, digamos, los más potentes, y también cuenta con cuatro salidas más de buffers que son de DIN audio. Yo encontré esta y la del otro lado y las otras dos por ahora no las vi. Deben estar por ahí seguro, y esto nos tiene que permitir escuchar como si estuviésemos adentro del juego, adentro de la película, como la que estamos por ver ahora. Venga, vamos allá. Más volumen, ¿no? Me llega. Tiene calidad, ¿eh? El audio se oye bien, ¿eh? No le noto distorsiones y es muy de agradecer en un portátil eso. Los ángulos de visión, Martín, con el tema ese de que aparte la pantalla... Uy, 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 bájala, bájala. Con el tema de que es bastante mate la pantalla y todo eso, se ve muy bien, ¿eh? Desde todos lados. Y este sí que trae cámara. Acá la tenemos y la vamos a probar ahora mismo. Tiene buen espacio para la cámara, ¿eh? Joder, está bastante bien. Se ve, para la birria que llevan otros portátiles y todo eso, esta se ve bastante bien. O sea, no es que sea decente, es que se ve bien, ¿eh? Hasta sí. Podría streamear con esta, sin que me dé demasiada vergüenza. Cuando la agrandás sí que pierde un poco. Se le ven esos puntitos ahí, clásico de una cámara web. Buena noticia, tiene el wifi más rápido de todos, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es que funcione bien. Así que vamos a tirar acá el speed test para ver si podemos jugar a máxima velocidad con la mínima latencia posible. Es que no va muy para allá, ¿eh? Tenemos un giga contratado, o sea que tendremos que llegar a los 400, 500 tranquilamente, llegamos con otros dispositivos. Últimamente, no sé si el servidor que estamos poniendo nos está fallando un poco, ¿eh? No, pero mirá, fíjate, casi llega al giga. Esto es pocas veces visto, Ana, de subida perfecto, de bajada le cuesta. Y ojo, Ana, porque no nos mandaron el modelo más potente de todos, pensábamos que sí, pero no, nos enviaron el más económico. Eso es una buena noticia porque seguramente será el que más gente termine comprando. Y si comparamos acá, vemos que nosotros tenemos un Intel i9 de 13ª generación con el 13950HX de 24 núcleos y que llega a una frecuencia máxima de 5,5 GHz. En cambio, en el más potente de todos nos encontramos con el procesador siguiente, que es el 13980HX, y que llega hasta los 5,6. Todo esto llega hasta una potencia general cuando sumamos todo el hardware con el CPU y la GPU de 250 vatios. Además de todo eso, nuestro modelo no viene con la 4090 con la gráfica, sino que viene con la 4080. A ver, exacto. Corto no vamos a ir, ¿eh? Tampoco, pero bueno, que lo sepáis. Si venimos al centro de MSI, podemos darle mucha más potencia a nuestro ordenador mediante un sistema llamado Overboost, en el que si venimos a distintos escenarios, venimos a rendimiento extremo y le damos ahí la máxima potencia al procesador y a la gráfica para que tiren con todo. Y también hay una cosa importante, Ana, tenemos un modo híbrido de gráficos, después podemos saltar a la gráfica integrada de Intel para que consuma menos batería cuando no estamos jugando ni nada por el estilo y tenga más autonomía, y también tenemos un modo de gráficos discreto, que yo pensé que era el mismo que esto, pero no, esto es ultra mega potente. Lo voy a activar, hay que reiniciar. Y la magia no está solamente en este ordenador, sino también en papá, porque vamos a jugar también en conjunto con un juego muy mágico, Hogwarts Legacy. No sé. ¡Oh! ¡Uy! Se pudrió todo. ¡Oh! ¡A la miércoles! Este juego lo habíamos probado en la Rock Ally. Acá se ve mejor, ¿eh? Más grande, más detalle. Hasta ahora estábamos con gráficos predeterminados, pero quiero ir a ver si se puede poner a lo máximo que dé. DLSS Quality, Ultra Performance, yo no quiero nada más que lo más potente. 60 fotogramas nada más, si yo tengo 240. Ahí está bien. Esto va a explotar, Ana. Se nota, ¿eh? Más definición. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo mueve, por Dios? Estoy feliz. ¡Ay, no se tira! Vamos a otro juego a ver qué tal.
que nos saltamos a ligas mayores, vamos a jugar al Cyberpunk, uno de los juegos más exigentes, que no el que más, porque será el siguiente que juguemos. De momento no estamos jugando y ya el ventecito se escucha, ¿eh? Claro, está a tope. Ahora está, en 2560x1600, que es una muy buena resolución para jugar en portátil. Después vemos que está todo en alto o en ultra. Ya está, si funciona esto, nos podemos ir tranquilos. Yo en este caso, a ver, lo tenemos más potente de lo que necesitamos, ciertamente. Pero sí que en este, con tanta exigencia que le estamos metiendo, noto un pequeño lag que antes recién no lo sentía. Pero que vamos, es nada. ¡Oh, qué placer! No necesitas más. Si ya con un portátil puedes jugar a los juegos más potentes, ¿qué puedes hacer con un PC de sobremesa entonces? No, por Dios, ahora te vas a convertir en Maverick. Antes viste al mago Cyberpunk del aire. Ahora tenemos acá en el Flight Simulator una versión para poder jugar como si fuese la película Top Gun Maverick. Tengo que demostrar mis habilidades, Ana. Yo voy directo a hacer el vuelo imposible que los pilotos más experimentados de Top Gun no podían ni hacer, solamente Maverick. Ah, ¿así directo? No, yo necesito cambiar las opciones, ver que esté todo bien. Te has cagado. Si esto funciona y no revienta, ya está, nos podemos ir a descansar tranquilos, Ana. Lo ha puesto todo ahí en ultra. Uy, por dos. Mirá. Mirá cómo fluye, Ana. ¡Woo! Si el resto de juegos eran exigentes, este juego es súper exigente, ¿eh? Y va espectacular en el portátil. De momento, genial. Bajito. Bajito, carajo, que se nos vienen los enemigos. Hay que ir ahí. ¿Estás preparada, Ana? Creo que estamos un poco altos, ¿no? En la película volaban un poquito más bajo, pero no volaban tan alto con un portátil como este. ¿Qué te parece? ¿Cómo me quedo? Hay que tirar la bomba. ¡No! ¡Wow! ¡Dispare! ¿Qué haces? ¡Ay, qué pasó! ¡Completado! ¡Moriste! ¡Completado! ¡Uso completado! ¡Enhorabuena! ¡Mejor puntuación! Pero... ¡Soy bueno en algo, Ana! ¡Soy bueno en algo! Mira, lo hice bastante bien, excepto acá, que metí un atajo. Bueno, Martín, me parece que te has venido muy arriba, ¿eh? ¿Tú vas a saber aterrizar ahí en el portaaviones? Con el F-14 está cocinado, Ana. Che, increíble cómo mueve esto. Es una locura. Es una locura. No necesitas comprarte más potente teniendo este, pues. No sé. No, yo le veo como que tira todo lo necesario. Dios mío, eso es muy pequeño, Martín, para aterrizar. Quiero poner la vista exterior y no me sale. ¡Ahí está! ¡Lo conseguí! Mirá, Ana. Ahí le cuesta un poquito, ¿viste? Pero nada, no nada. En realidad me estoy quejando de gordo. Este no es el F-14. Me engañaron. Creo que tengo que ir más de costado, ¿no? Me la voy a dar con la torre de control ahí. Cántame. No chimachique. Ay, no. 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 Que la cagas. Que la cagas. Ya no. Te has pasado. Cagaste. Y ahora estamos probando la velocidad en un benchmark en el que probamos siempre. Y hasta ahora va súper fluido. Yo no le vi ni un solo píxel, iba a decir. Ni una sola pérdida de frame ni nada. No, ni un frame, nada. Absolutamente nada. Y ahora se va a pudrir todo. Sale un fuego por acá. Por atrás también sale. ¡Uy! Sale fueguito por atrás, ¿eh? Ahora ponemos la cámara térmica, a ver qué tal. 60 cuadros por segundo, 65. Y una vez que veamos el culo del alien, es mi fetiche. Ahí ¿qué? Está. Ahí está. Ahí está el culo del alien. Dios mío, parece que lo espero con ilusión y todo. 47.50, pero ¿qué tal vamos de calentamiento? Te preguntarás. En la parte más caliente estamos en 51 grados. Y después, si te fijas, Ana, en las toberas, cómo sale el fueguito a 60 grados y cómo calienta incluso acá. En la mesa. Si seguimos girando. Esto parece un F-14 Tomcat. Mirá cómo le sale la tobera por ahí. Por detrás está calentito, ¿eh? 56 grados. Bueno, es lo que tiene que hacer, ¿eh? Eso. Sacar todo el calor para afuera. ¿Y ves que está calentito? Bueno, por dentro está muy bien refrigerado porque viene con el sistema Cooler Booster 5, que es un sistema justamente de tubos de disipación que están compartidos entre la gráfica y el CPU. A ver, resultado. 9.134 punticos. Un PC Premium del 2020, eso sí, 10.290 puntos. Este 9.134, mejor que el 71% de los resultados. Y estamos hablando de un portátil. Ya estoy contento con el que tengo en casa y este es una maravilla.
maravilla. Tengamos en cuenta que lo que estamos probando no es con la 4090 en el modelo más potente, es la 4080, pero en los juegos tal como los probamos en máxima exigencia, la verdad es que rinden demasiado bien. Muy pocas veces vas a necesitar más. Pero, ¿qué más tiene este bicho por dentro? Te preguntarás. Bueno, tiene 32 GB de RAM DDR5 y la gráfica viene con 12 GB DDR6. Aparte de eso, tenemos 2 teras SSD. En esta versión, en la más potente, viene de 4 y nos vamos a encontrar con una batería de 99 vatios hora, que le da mucha potencia y también una autonomía que, bueno, ya la tendremos que comprobar en otro video. Después te lo cuento. Muy lindo jugar a los jueguitos, pero ¿cuánto duele, Ana? ¿Cuánto duele esto? Pues me parece a mí que ya te puedes ir preparando. Comencemos por lo más doloroso. Vamos al modelo más caro de todos, que no es este que probamos, sino es el que viene con la 4090, con el Intel 13980HX. ¡Casi 5.000 euritos! ¡Baratito, baratito! Un cambio del café. Y el modelo más económico no lo vimos todavía disponible, pero sí tenemos el siguiente modelo, es este de aquí. El segundo modelo más económico de todos, que se va a los 4.125, o sea, supera la barrera de los 4.000 euros. Ese es el precio. Yo no me hago cargo, yo solamente me dedico a mostrar lo que hay por acá. Si llegás y te interesa, bien. Acá lo que te vas a comprar, si te compras un portátil de estos, es potencia bruta. No es el portátil más bonito o más liviano del mundo, ni pretende serlo. Lo que pretende es darte la potencia suficiente con la refrigeración suficiente para que puedas disfrutar de jugar durante mucho tiempo. Nada más, chicos, nos dejan qué les pareció esto en los comentarios. Y Ana, da un mensaje final para la gente. Vuela alto, Martín, y no te estampes la próxima vez. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau, chau.